La lectura semanal Rastafari número 37 de la semana pasada, envía tú. El pueblo de Israel ya estaba en la frontera, se podría decir, de la tierra prometida. El más alto, Jehová, da la instrucción a través de Moisés, vayan a poseer la tierra. El pueblo de Israel tiene otra mejor idea. Dice, no, ¿por qué no hacemos esto? Hay que enviar varones quienes reconozcan la tierra por nosotros. Bueno, así se hizo. Pero no, debemos nosotros entender el resultado de esta desobediencia. No era cualquier cosa. O sea, parece como si todo va a estar bien, ¿verdad? Pero por no haber obedecido, debes de nomás entrar a la tierra prometida. Decidieron hacer su voluntad y tiene efectos, tiene resultados y consecuencias. ¿Qué sucede? Eligen uno por tribu para ir a reconocer la tierra, son enviados, van, reconocen la tierra, traen fruta de la tierra, y la mayoría viene con vibras, malas vibras, con un reporte negativo, diciendo, no, pues sí, la tierra está buena y la fruta es buena, disipa la tierra miel con leche, pero los habitantes son gigantes. O sea, como si ellos hayan hecho mucho hasta el tiempo presente, como si ellos hubieran sido los quienes se libraron de mano del faraón y de los egipcios, olvidando quién los ha traído tan lejos como han llegado. ¿Y qué pasa? Porque la mayoría llega con un reporte negativo, malas vibras, el pueblo es desanimado. Solamente dos, dice la escritura, iban en otro espíritu. Caleb y Josué, estos iban en el espíritu de Cristo Jesús. Estos llegaron animados, motivados, queriendo motivar a los demás, diciendo, la tierra es buenísima, la fruta es igual buenísima, vamos de inmediatamente, sean valientes, ya con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya nos entregará a este pueblo, a los habitantes como pan, vamos. Y es importante distinguir que Caleb y Josué eran de Israel, y los otros 10 varones eran de Israel, sin embargo, había diferencia en espíritu. Caleb y Josué venían en el espíritu de Cristo Jesús, y los otros venían en otro espíritu. Así es de que no es ninguna diferencia hoy en día. Hay mucho Rastafari, pero solamente una poca cantidad viene con el espíritu de Cristo Jesús. Así es de que es el tiempo en que nos apartamos incluso de los que parecen ser como nosotros. Y no es para ofender a nadie, no es para hacer a nadie menos y no es para exaltar a nadie, nomás es lo que es necesario. Y vamos a ver que en el estudio para este sábado se nos da eso como por enseñanza. Apartarnos de aquellos quienes son dentro de nosotros, pero quienes son de otro espíritu. Entonces, ¿qué sucede? El espíritu, el aliento, lo que respira uno. Dos conspiran con Jesús Cristo, es decir, respiran juntos en el aliento de Jesús Cristo, Caleb y Josué, y vienen motivados, queriendo apresurar a la gente para ir a poseer la tierra, mezclando la palabra con fe, sabiendo que con ya obtendrán esa tierra. Y los otros 10 llegan con otro espíritu, tal vez un espíritu extraño, el cual el viento les sopló, un espíritu negativo. Y lo que debemos igual entender es que por razón de esta negatividad, el ánimo de Israel desciende. Y como se dejan llevar por las emociones y los sentimientos, que son cosas físicas de las cuales una persona construida espiritualmente, fuerte en sí mismo, aunque las tenemos, los sentimientos y las emociones, uno es quien las ha poseído y no es poseído por ellas. Así es de que tiene mucho que ver lo que hemos estado comunicando recientemente con estas enseñanzas. Como trajeron negatividad, la moral de Israel descendió, y como descendió, dejaron su guardia y fueron poseídos
por fuerzas extranjeras. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque dejaron que sus emociones y sus sentimientos controlaran y sacaran lo peor de ellos. Algunos dirían que sacaron lo mejor, les ganaron lo mejor, la mejor parte de ellos, pero al contrario, les sacaron la peor parte. Decimos esto en el contexto que empieza la congregación a gritar y dieron voces, el pueblo llorando esa noche. O sea, muy sentidos, muy heridos, llenos de emociones negativas. Debes de una persona estar firmemente posicionado sobre el yo dentro de uno mismo y decir, ¿sabes qué? Mis sentimientos y mis emociones dicen una cosa, pero yo soy quien he poseído la tierra prometida y la tierra no me va a poseer a mí. Yo controlo lo físico, yo controlo los sentimientos y las emociones. Yo soy sobre estas cosas. La voluntad del más alto se haga. Entonces, por todo esto, empiezan a quejarse contra Moisés y Aarón, todos los hijos de Israel. Y tan grave fue el ser poseídos por estas fuerzas extranjeras que no se les ocurre decir, ojalá muriéramos en Egipto, ojalá muriéramos en el desierto. ¿Y por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a cuchillo? Así como si ellos hayan hecho mucho. Las cosas que empezaron a decir, todo por no obedecer desde el principio, si nomás hubieran entrado, hubieran obtenido la tierra. Pero hay que entender nosotros que no sucedió de esa manera, porque Cristo Jesús nos ha amado de tal manera que permitió que esto sea así, para que sea una enseñanza de aprendizaje para nosotros en este tiempo, a quienes ha llegado el fin de los siglos. Quien lo pueda recibir, bendiciones, sinceramente. Cosa chica no es. Continuando, dicen esto y no se les ocurre decir, ¿no sería mejor regresar a Egipto? ¿Por qué no elegimos un capitán y nos regresamos a Egipto? Para este punto ya, o sea, el más alto está enojado. Al punto que dice, ¿sabes qué? Así va a ser. Como ustedes han dicho en mis oídos, así va a ser. Todos ustedes van a morir, excepto Caleb y Josué. Nadie va a poseer la tierra. Y de hecho o sea, y tomen esto en cuenta, de toda la congregación de Israel solamente dos. Dos de los originales, quienes salieron de Egipto, la primera vez entraron a poseer la tierra, Caleb y Josué, estos que venían en otro espíritu. Así es de que no permitan que fuerzas extranjeras le digan que Rastafari puede ser de distintos espíritus y hacer lo que cada uno quiera. Sí pueden, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿A qué parte de grupo queremos pertenecer? ¿A los que entraron o a los que fallecieron en el desierto por desobediencia? Y no es personal entre yo y el público, sino es personal cada quien con el más alto. Y lo que se nos hace un poco cómico en la parte del más alto es que el capítulo 15 empieza a decir, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieran entrado a la tierra prometida, de vuestras habitaciones, que yo os doy. O sea, es un poco gracioso en el sentido que les acaba de decir a todos que no van a entrar, excepto Caleb y Josué. Y ahora les está diciendo qué van a hacer cuando entren a la tierra, pero tiene significancia. Nada de lo que hablamos nosotros es para condenar, sino para demostrarnos fiel y verdadero al más alto. Consideren mi boca una vara para la corrección del llamado Rastafari, porque está fuera de control el Rastafari, y esto no va a ser. Y si el más alto envía una vara para corregir a quienes él quiere, a quienes él ama, es porque es así, es porque nos ama. Si no importáramos nosotros a él, continuáramos haciendo lo que quisiéramos. Pero por esa razón somos nosotros enviados para entregar este mensaje. El más alto no nos va a dejar hacer nomás lo que queramos.
al menos no con su gente. Ahora, los lobos vestidos de ovejas es otra cosa, hay que tener cuidado, no se dejen llevar por ellos. Muchos llamados, muy pocos escogidos. Así es de que una de las cosas más importantes para entender es que ahora vamos a hacer la transición al capítulo 16, donde empieza la lectura semanal Rastafari número 38, titulada Corre. Y aquí existe una rebelión. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Será porque ya habían sido condenados a muerte, que ahora estos diablos quieren condenar a, o sea, habiendo sido condenados a muerte por la ley, ahora quieren jalar a todos con ellos a su propia destrucción? Nosotros creemos que esto es lo que empezó la rebelión de Coré. Han de haber pensado, pues que ya vamos a morir, a traernos todos con nosotros, o no necesariamente de esa manera, sino, bueno, vamos a morir todos, ¿por qué no mejor usurpamos las posiciones de autoridad y hacemos nuestra voluntad? Como si en verdad eso iba a cambiar el resultado final. Pero nosotros vemos más allá de esto y encontramos que aquí es donde ejerce Satanás su influencia sobre quien se deja ser llevado por él. Porque mira, es cierto que nadie va a entrar de esta generación, pero nada de lo que hablamos es para condenar al Rastafari, así como nada de lo que ha sucedido hasta este momento presente en las Escrituras ha condenado a Israel. Israel ha sido rebelde desde antes del principio. Sin embargo, el más alto los ha aguantado, los ha soportado y los ha guardado. Santos no son. Santos son porque han sido llamados a un Dios que es santo. Fuera de esto, no hay nada santo de Israel, así como no hay nada santo de Rastafari. Pero estando en él es lo que nos hace santos. Pero si no estamos con él y estamos en contra de él, ¿qué hay santo en nosotros? Pero miren aquí que, o sea, lo que queríamos decir con esto es de que el más alto ha demostrado misericordia ante toda la congregación de Israel desde el principio. ¿Por qué vamos a suponer que no vamos a recibir misericordia hasta el final? Aunque hemos sido desobedientes, todos vamos a morir, de todos modos. Pero en el corazón del cristiano, sabemos en la profundidad de él que existe la posibilidad de perdón del más alto. Sin embargo, existen unos quien quieren robarle esto a las gentes llamadas del más alto. El mismo Satanás, condenado a destrucción, quiere jalar a todos con él, que sufran lo mismo, lo cual él sufre y sufrirá. Tengan cuidado. ¿Con qué espíritu respiran? ¿Con quién van a conspirar? ¿Van a conspirar con alguien que se opone a la voluntad del más alto? ¿Van a respirar junto a Cristo Jesús? Que Él respire en nosotros su aliento. Tengan cuidado, porque existen estos quienes no tienen salvación y van a querer jalar a todos hacia ellos. En otras palabras, en Cristo Jesús el yugo es ligero. Aunque los mensajes que hemos estado subiendo recientemente parecen pesados, no lo son, porque Cristo Jesús ha cargado nuestra cruz, nuestro pecado, y Él ha hecho nuestro trabajo muy fácil y sencillo, muy ligero. Él cargó todo el peso, por cual manera nos amó, y lo hizo por amor, y por esta obra somos amados en Él, y de tal manera nosotros podemos amar uno al otro. No dejen que una fuerza extranjera te robe la posibilidad del perdón del más alto. Esa es nuestra aseguranza, nuestra salvación. Nadie crece grande, todos crecemos poco a poco, paso por paso, cada quien a su tiempo.
lo que yo hablo es verdad, porque hablo lo que está escrito y lo que ha testificado no solamente el Hijo del Dios viviente, Cristo Jesús, sino su majestad imperial, Haile Selassie I. Aquellos quien dicen otra cosa, nomás dicen y no quieren sostener sus clamos con evidencia. Lo que declaramos es cierto. No dejen que aquellos quienes se han condenado de propia voluntad a no ser salvados, no dejen que ellos los lleven en ese camino. Todos vamos a morir, pero en la profundidad de nuestros corazones como cristianos sabemos que tenemos la posibilidad de perdón del más alto. Esta es la diferencia entre Coré y los quienes se van a tomar parte en esta rebelión y el resto del pueblo. Nada es para condenarnos. Lo que yo hablo es para corregir, no para condenar a nadie. Lo que se requiere es demostrarse ante el más alto humilde, humillarse ante él humildemente, y de esta manera le demostramos que realmente lo queremos, deseamos con toda nuestra alma, corazón, fuerza, mente, espíritu. Al momento que ejercemos el arrepentimiento, al decir, ¿sabes qué? Cambio de opinión, creía que no era así, pero parece que sí lo es. ¿Sabes qué? Que así sea, amén, voy a cambiar de mentalidad. Esto demuestra al más alto que tú estás dispuesto a inclinarte a él sobre todas otras cosas, recibiendo su verdad, su justicia y su palabra como la ultimada autoridad, la más alta autoridad. Esto es una forma limitada de lo que uno puede hacer como hombre, pero es suficiente ante los ojos del más alto que uno vaya contra la vanidad de su propio orgullo y diga, pues ¿sabes qué? Resulta que sí es cierto que así sea, pues ¿qué voy a hacer? No va a cambiar nada. La verdad es la verdad. Ahora, tal vez no cambie nada de inmediatamente, pero en la fe, en las cosas que no se ven, es un cambio enorme. Pero por la razón que no se ve el cambio, muchos piensan que no fue importante tomarlo. Es necesario hacer el arrepentimiento. Los efectos de él no los va a ver uno hasta con tiempo, pero igual el quien se vaya en contra de la voluntad va a seguir viviendo una vida feliz tal vez, pero al final vamos a tener que responder al mismo. Y uno tiene en su corazón, en la profundidad de su corazón, el conocimiento de la posibilidad del ser perdonado del más alto, porque en nuestra capacidad humana hicimos al menos el esfuerzo en reconocer lo que él ha dicho ser como verdad. Esto es muy significante, el arrepentimiento. En realidad, ¿qué tan difícil puede ser? No va a pasar nada, no vas a hacer nada diferente de un día a otro, no va a cambiar mucho. Sin embargo, nomás le das la razón y la justicia al más alto y le dices, pues sabes que sí es cierto, es verdad, ¿qué voy a hacer? Me guste o no. Sin embargo, si te opones, entras en la categoría de estos como Coré, condenado. Él quiere jalar a todos con él, porque él no quiere recibir la salvación. En Cristo Jesús nacemos otra vez. Así es de que la primera generación no entró, pero si recibes a Cristo Jesús puedes nacer otra vez. Por eso es tan importante que en el capítulo 15 del libro de los Números, en cuanto les dice que nadie de ellos va a entrar a la tierra sino sus hijos, da la instrucción de qué van a hacer cuando entren. Porque si nacen de nuevo con un arrepentimiento, es asegurado que van a entrar. Sin embargo, aquí viene Coré, este quien no ha reconocido que Dios es misericordia y amor. Este va a empezar a alzar una rebelión y él va a pagar un precio incomparable, junto con todos quienes
co-inspiran o están en el mismo espíritu que él, o respiran igual, pensando lo mismo. Sin embargo, esta otra generación, quien se arrepienta y nazca otra vez de arriba, va a entrar, porque aunque vayamos a morir, sabemos que existe la salvación.